tardes, Infogerers. Bienvenidos de nuevo. Ya estabais desacostumbrados a verme tan a menudo. La misma comprobación de esta mañana. Comprobamos que entramos en directo. Sí, parece que estamos en directo. A ver. Sí, estamos en directo. Aquí la prueba de sonido ya va a estar un poquito más complicada porque tenemos el hilo musical ya habitual, que teníamos también todos muchas ganas de tener a Sono 3 a toda pastilla. Así que vamos a intentar proyectar la voz lo más posible y que aguante la voz toda la retransmisión. ¿Dónde estoy? En la avenida de Alfonso el Sabio. ¿Y por qué estoy en la avenida de Alfonso el Sabio? Porque ya se os habrá olvidado. Por supuesto, ya estabais totalmente desentrenados, como yo. ¿Por qué estoy en la avenida de Alfonso el Sabio? Porque hoy, este sábado por la tarde, este 11 de junio, los Fogueres, después del pregón, han vuelto a tomar las calles. Y mirad lo que viene por ahí detrás. Estamos en plena cabalgata del Ninot, que es el desfile que está empezando ahora mismo ya. Bueno, ha comenzado ya hace un ratito desde Lucero. Yo estoy a la altura del Mercado Central. Y ya está llegando ahí la primera de las fogueras, la primera de los participantes, que va a ser la foguera de San Blas. Con ellos van a venir todo el sector 3, el sector de San Blas, Rabasa, Los Ángeles, que es el encargado de abrir todos los desfiles. En Infogueres, pues de nuevo, siempre que los medios nos lo permitan, nos vamos a intentar acercar, los medios, que son los técnicos y estos de aquí, vamos a intentar acercaros todas las imágenes de este desfile, todo lo que dure. Vosotros podéis ir entrando, saliendo, os vais, volvéis, empezáis a cenar, os vais a donde tengáis que ir, hacéis unas compras, volvéis, os conectáis, que aquí seguirá Infogueres con la cabalgata del Ninot y con las profesoras del Colegio Calasancio, que ya están aquí cogiendo sitio, Ya están aquí cogiendo sitio para que no se les escape. Aquí seguiremos, ya sabéis, si queréis traernos botellas de agua, lo que queráis, estamos aquí en la zona del Mercado Central. Ya está llegando hasta aquí la foguera de San Blas, así como siempre os pido, por favor, interactuad, darnos me gustas, darnos corazoncitos, comentadnos de dónde nos veis, os gusta, no os gusta, cuál es la que más os mola, cuál es la que veis favorita, qué creéis que va a pasar, porque vais a ver cosas muy buenas, tened en cuenta que llevamos 2 años preparándonos para... No, tres, desde 2019. Desde 2019 que ya me dejé la garganta aquí. Pues he tardado 3 años en recuperarme, pero he intentado volver en plena forma. Así que espero que se me oiga a mí y a todos los que vayan viniendo. Hablaré con Sono 3 para que nos respete. Alfonso el Sabio está totalmente... Pero mira, de bote en bote, ¿eh? Alfonso el Sabio ya lo tenemos, ya se nos va llenando. Se nos va llenando. La gente está un poco así, que dice, ¿Fogueres? ¿Qué era eso de Fogueres? ¿Qué era cabalgata de Ninot? Pero ahora mismo se lo enseñamos y ahora mismo les demostramos de qué va todo esto y les recordamos el por qué tenemos que estar aquí y no movernos. Gracias por todos los comentarios que ya van llegando, por todos los deditos, los corazoncitos. Y vamos a empezar a ver qué pasa por aquí con estas comisiones participantes que vienen con la intención de hacer... ¡Ay, mira! Nos están enseñando el móvil que nos están viendo. Nos ven en directo y nos ven por el móvil. Esos son los fans de Infogueres que tanto nos gustan. Así que vamos a empezar. Os decía que vienen muchos a divertirnos, vienen todos a divertirnos, pero ya os anticipo que los que no hayáis visto esta cabalgata vais a flipar con algunas de las propuestas de las comisiones de Fogueres, que han tenido mucho tiempo para prepararlas. Así que vamos a empezar. Vamos a darle la vuelta a esta camarita, que yo también estoy ultra desentrenado y no me acuerdo. Ahí estamos. Y la primera que va a llegar, espero que me estéis oyendo medianamente bien. Gracias, Juanjo, el sonido es deficiente, ya entiendo, pero sobre todo por el tema de la música, ¿sabes? Porque se nos oye la música, estoy gritando por encima de del volumen de Sono 3 para que se me oiga, así que intento que me entendáis lo más posible. Juanjo, lo siento. Foguera de San Blas, que viene con el lema ¿Qué de colors?, que vienen un poquito a aportar esa visión de pinceladas de alegría que tenemos que traer los fogueres en este retorno. Estos fogueres de San Blas que vienen inspirados en la obra de Van Gogh. Estos trajes inspirados en la obra de Van Gogh, que a muchos seguidores de Infogueres. Ese es el espíritu de la cabalgata. Ahí tenéis el espíritu de la cabalgata del Ninot, que lo traen muy, muy, muy claro los fogueres de San Blas, que han tenido que abrir este desfile, esta cabalgata. Mira qué cosa más bonita tenemos aquí. Mira qué cosa más bonita. Adiós, guapetón. Cosa más bonita, qué cosa más bonita de padres también. Espero que me oigáis, ¿eh? Detrás de ellos la foguera San Blas de Baix con el tema Aladín. Estoy deseando, por cierto, ver al genio de Aladín. Y ya lo estoy viendo de lejos. Y estoy deseando sacároslo y ofreceros el plano, ¿eh? Estoy deseando sacaros y ofreceros el plano. ¿Cómo no? San Blas de Baix, presididos por el Ninot.
y estas pequeñas señoritas de Ágrava que van abriendo esta comitiva de San Blai de Baix inspirada en Arabia. Enrique, vete ya. Y aquí tenéis al genio de la lámpara, al que el cual merece un plano para él en exclusiva, merece un plano para él solo, Infogerés, algunos lo conoceréis, lo habréis visto en nuestro plató, pero aquí lo tenéis vestido de genio de Aladín. A ver, Miguel Ángel, ¿cuál es tu deseo? Mi deseo es que salgan unas hogueras geniales. Creía que iba a decir, mi deseo es que se acabe ya la cabalgata. Casi, me siento personaje de Disney. ¡Disfrutad mucho! Aquí viene detrás el genio Bey, la foguera de San Blai de Baix, que también trae todo el buen rollo. Y aquí los escoltas del genio, ¿sabes? El escolta del genio de Aladín, que lo tenemos aquí. Míralo, míralo que... Cuidado, cuidado, cuidado. Pues sí, ese es el deseo, que los fogueres salgan de maravilla. Y de momento la cosa está empezando muy bien. Un pregón espectacular, unas mascletas que nos están abriendo ya ese buen sabor de boca y una cabalgata de Linot que empieza con muy, muy, muy buen humor y muy, muy buen rollo. Os voy a intentar a la vez leer a vosotros también, pero no sé si ya me, la vida me va a dar para mucho más. Estamos con la foguera de Los Ángeles, que van desde Los Ángeles, California, a Los Ángeles de Alicante. Una visita turística por los fogueres de San Joan, encabezada por los de Los Ángeles. Así pronunciado, muy alicantino, desde Los Ángeles con amor. Aquí tenéis a las turistas, turistas que vienen a conocer los fogueres, los turistas de Los Ángeles. Mírala, mírala, qué guapa viene la de Los Ángeles. Los Ángeles. Y tras ello, la foguera de Rabassa, con el tema en el fondo del mar. La foguera de Rabassa, una de las clásicas de esta cabalgata del Ninot, una de las que siempre apuestan por unas propuestas muy ambiciosas y que siempre, siempre atraen la atención del público. Y bueno, aquí ya lo estáis viendo, un disfraz muy trabajado. Estáis viendo esta puesta en escena del fondo del mar, en una alegoría a esa contaminación de los océanos. Y ya veis, mirad aquí, la que se esconde detrás de todos los océanos es Sofía, ¿eh? Esa que estáis asomando es Sofía. Si alguien la buscaba, está aquí, la hemos encontrado. Estáis viendo el trabajazo que llevan. Y sobre todo el buen humor, que no falte. Mira, mira, se esconden aquí detrás de... Pero no, 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 se les reconoce, se les reconoce. Son fácilmente identificables estos fogueres de Rabassa, que un año más no dejan indiferentes con sus propuestas, con sus trabajados disfraces para esta cabalgata del Ninot, que también tiene sitio para los más pequeños en este océano de Rabassa. Completito, completito esta propuesta de los fogueres de Rabassa. Este llamamiento al cuidado de los océanos, al cuidado de nuestra naturaleza. Guapísima. Numerosa esta participación de Rabassa con este peculiar fondo del mar, que sigue rumbo hacia la Rambla y que deja paso a los fogueres de Barri San Agustí, que vienen por aquí a ritmo de samba. Vienen a ritmo de samba los fogueres. Lo que pasa es que los hemos pillado preparándose. Los hemos pillado preparándose. Pero ya está, ya está, ya han cogido el ritmo de samba. Ya está, ya están en lo suyo. Ya se han venido arriba, ya se han venido arriba los de San Agustín. A
Aquí están, aquí. Ya nos han reconocido. Tras la foguera de Barri San Agustín llega el polígono de San Blai con su propuesta del nuevo mundo. El nuevo mundo de polígono de San Blai que vuelve a vuestras pantallas. ¡Qué raro que polígono baile! ¡Qué raro que polígono baile! Mira, mira, mira al presidente de polígono que hoy ha querido dejar todos los males, los ha querido dejar ya. Hoy los ha querido dejar atrás y ha dicho, vamos a darlo todo que ya toca. Continúa esta, bueno, esta expedición del nuevo mundo. Mirad, mirad a Luisa, Luisa la del nuevo mundo, qué bien ha quedado, qué bien ha quedado. A ver, ¿eh? No, no, eso ya no se puede ver, eso ya no se puede ver. Si lo ven menores no se puede ver. Que estamos en horario ultra infantil. Luego lo publicas, más tarde. Venga, vamos, vamos. Tras ello la foguera de San Blai de Dalt, que viene con el lema Juguem. Y viene cargadito de inocencia, de Babi, con cara de buenas, todas. Vienen todas con cara de buenas, con juguetitos. Míralo, míralo, qué inocentes todos. Y aquí aún quedaban algunos rezagaditos del San Blai de Dalt, algunos inocentones de estos que venían por aquí. Mirad qué cara de buenos, mirad qué cara de bebés. Qué cara de angelitos que traen todos para dar paso a la foguera de Santo Domingo, Plaza de Tomás Valcárcel, con 30 años de fuego. Vienen de aniversario de ese 30 cumpleaños, de ese 30º cumpleaños. 30 años de fuego, 30 años de fuego en Santo Domingo. Que continúan en ese sector de San Blases. Celebrando. Y ahora llega hasta vosotros los cupcakes de José María Pi, recién salidos del horno. Vienen recién salidos del horno. Mírala, ¿ves? Tiene cara de haber salido del horno ahora mismo. Del horno y de la siesta. Ha salido con cara del horno y de la siesta. Está entre las dos. A ver, vamos a ver al presidente de Masterchef. ¿Qué? ¿Han salido bien los cupcakes? Muy bien, fantástico. ¿Están preparados? ¿Todo listo? ¿Todo listo? ¿Qué gana? Y una semana que queda de vacaciones ya y ahora mismo ya lo cerramos todo. Y después del pregón, el primer desfile con tanta gente otra vez, vamos a la sobera juntos, así que nada, seguir operando la normalidad y a seguir disfrutando. ¡Ah, por ello! Aquí se van los fogueres de José María Pi, esos cupcakes, y tras ellos vienen los Ícaros de Benito Pérez Galdós. Ya veis que el desfile va a un buen ritmo, que casi no da tiempo ni a parar. Aquí vienen los Ícaros de Benito Pérez Galdós. Esta mitología de la foguera. Foguera muy cercana a este desfile. Que vienen también con su ninot, cerrando su participación. Tras la foguera de Benito Pérez Galdós, llega el turno de una de las comisiones de foguera que siempre trae unas propuestas arrolladoras y que además son los actualmente la medalla de plata. Fueron el segundo premio de la última edición de este concurso en 2019. Segundo premio, Foguera San Blai La Torreta. Así que todos atentos a vuestras pantallas y a vuestros dispositivos móviles porque esto, como siempre, va a ser para no perdérselo, ¿eh? Así que ahora mismo ya podéis empezar a soltad vuestros deditos y vuestros corazones, vuestros me gusta, porque como siempre, la foguera San Blai La Torreta viene a por todas en este desfile. Así me gusta, corazoncitos para todos. Propuesta una vez más muy trabajada de esta foguera que intentará revalidar ese podium de la cabalgata del Ninot. Y ya esperamos vuestros
comentarios, claro, ya podéis ir comentando si los veis de nuevo, serios aspirantes a ese triunfo en la cabalgata del Ninot. Una foguera que concurso, que pisa, concurso que arrasa. Y aquí detrás de este maquillaje, solo hay que mirar esos ojitos ya para saber quién se encuentra aquí. Noelia Vinal Rondón, belleza del folk infantil, la belleza del folk infantil que más tiempo ha estado reinando en Les Fogueres, que viene capitaneando estos vuelos de Fénix, este renacer de la fiesta de Les Fogueres, que arranca ya los aplausos de la foguera del público asistente en la avenida de Alfonso el Sabio. Trabajadísimos disfraces, trabajadísimo vestuario, siempre organizados, perfectamente estudiada la disposición de todos los integrantes del desfile. Y por supuesto no penséis que lo habéis visto todo. Con los torreters nunca se ha visto todo. Cuando pensáis que ya habéis visto todos los trajes, pues no, vienen trajes nuevos, detrás vienen vestuarios nuevos. Otro grupo distinto para que continuéis disfrutando de esta propuesta de los que ostentan de momento ese segundo premio de la cabalgata del Ninot. Y que ya veis que no han venido con otra intención que intentar como mínimo lo mismo, como mínimo. Si encima les ponemos a Chanel de banda sonora, pues ya entonces las vibraciones de campeones empiezan ya a subir enteros, ¿eh? No sabemos si tendremos la misma suerte que Chanel o un poquito más, pero harán lo posible por no bajar de ese podium una vez más. Ahora sí, ya parece que ya se va acabando. Parece que ya se va acabando. Aunque una, nunca se puede decir muy alto, ¿eh? Nunca se puede decir muy alto que a lo mejor. Nunca se puede decir muy alto que a lo mejor detrás de Luis aún aparece algo debajo del asfalto, ¿eh? Y ahora sí, ahí se despide la participación de la foguera, la espectacular participación de la foguera San Blai La Torreta. Ya podéis dejarnos vuestros comentarios sobre qué os ha parecido, si los veis candidatos a repetir premio. Tras ellos viene la foguera de Don Bosco, con su relatividad del tiempo. Ese paso del tiempo, más rápido, más lento. De momento, en nuestra cabalgata está siendo bastante rápido, el paso del tiempo está siendo bastante rápido aquí. Porque nos llevan a velocidad de vértigo. Y aquí están
la cobijo la foguera de Carolina Saltas con el lema belleza, nobleza y gloria. Que vienen también con un plumaje de pavo real, representando esas tres cualidades que llevan en su lema. Foguera de Carolina Saltas. Bueno, el primero, belleza, nobleza y gloria. Bueno, la belleza, la nobleza y la gloria empiezan para allá, ¿eh? Empiezan a partir de aquí. Pero bueno. Vamos para allá, la foguera de Carolina Saltas, que llega con su propuesta. Esa propuesta de pavos reales. Esa propuesta de nobleza, gloria y belleza. Aunque llevan aquí aquí delante, pero bueno. Tras ellos. Vamos a ver, porque ya he perdido hasta el guión. Aquí viene la foguera de portuarios, la del Bonrepos, que vienen con atrapasueños. Con atrapasueños. Foguera de Pla del Bonrepos. Con estos indios y sus atrapasueños. Y se abre un pequeño descansito. Se abre un pequeño descansito. Intuyo por lo que veo que Facebook nos ha dado algún problemilla. Imagino que esta vez por la música. Por la música del hilo musical. Estoy comprobándolo. A ver, me ha salido ahí un aviso de esos que no me gustan nada. Pero que ya estamos acostumbrados a llevarlos. Bueno, veo que el directo sigue. Venga, vamos a aguantar. Aquí tenemos a nuestro compañero Rafa de Son de Fo, que también está currando como un jabato estos días. Y yo me vengo para atrás, que me arrollan los fogueres de Plametal, que vienen con su galaxia plametera. Esa galaxia plametera. Estos fogueres que vienen directos desde el espacio de Plametal, disfrutando también de esta cabalgata del Ninot. Las ganas que tenían los jóvenes y los parraqués de volver a verse en esta avenida de Alfonso el Sabio. Hay un momento ahora que tenemos aquí un poquito de descanso. Un poquitito de descanso para recuperar un poquito de garganta. Mientras nos preparamos para la siguiente aparición. Estoy intentando situarme entre los dos altavoces para evitar que la música se nos cuele demasiado. Ya veis que la avenida ha ido cogiendo ya cuerpo. Mirad cómo están las escaleras del mercado. Y los de Plametal que no paran. Pero ya veis que Alfonso el Sabio ya se va poniendo de bote en bote. Ya se va poniendo de fogueres. Ambiente de fogueres totalmente. Y no quiero decir las ganas que hay de volver a ver una mascleta aquí en el centro de la ciudad. Las ganas que tenemos. Empieza uno de los temazos indiscutibles del fogueres, de las noches de verbena. Llega el turno de la foguera de Fogueres Carolinas, la comedia de Foguerarte, que vienen de Pierrot y Arlequines, acorde con esa foguera de Ceballos y Sanabria, que plantarán en la próxima semana. Aquí los tenemos, los participantes de Foguerer Carolinas, con sus Pierrot y Arlequines en la comedia del arte.
Aún nos quedan algunos por aquí. Nos quedan los peques de la foguera. Esos arlequines. Y aquí viene el arlequín mayor. Y el arlequín mayor de Foguera Carolina. ¡Vamos! Que ya están esperando esa foguera de Ceballos y Sanabria. ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué ambiente de fiesta lleva la gente! Y qué poca garganta me queda a mí. Yo dentro de poco ya no sé si llegaremos, porque vamos por la 20. Vamos por la 20 y estoy pegando aquí unos perridos. Simplemente para que no se cuele durante mucho rato el sonido de la música, porque si no Facebook nos lo hace ¡flup! Y nos lo quita. Entonces hay que estar aquí interviniendo para que la ventanita del amor no se cuele demasiado. Quiero pensar que nos seguís viendo. Quiero pensar que nos estáis viendo. Si nos estáis viendo, manifestaros, ¿eh? Manifestaros. Porque yo ya no lo tengo claro. Ya no tengo claro nada. Esperando que llegue la siguiente participación en esta cabalgata del Ninot. Siguiente participación en esta cabalgata del Ninot, que va a ser la de la foguera Bola de Oro. Que vienen por ahí por el fondo los fogueres de Bola de Oro. El lema que tengo ya apuntado es: aquí no pintamos nada. Pero ciertamente no lo relaciono mucho con lo que veo desde aquí. No sé si tendré yo algún error en el guión, pero no me cuadra mucho con lo que yo tengo en la lista. Seguimos esperando la llegada de Bola de Oro. Creemos que Bola de Oro. La foguera de Bola de Oro. Ahora sí que parece. Es que Facebook me está haciendo unas cosas muy raras hoy. No sé ni a qué está jugando. Pero bueno, a mí me parece que estoy en directo. Así que, pues continuaremos. ¿Qué vamos a hacer? Los problemas técnicos en Infogueres son una tradición ya, como la vuelta del Espogueres. Y quiero pensar que estáis viéndolo. A mí me parece como que sí, yo aquí. Pero no lo sé, hace un rato que no recibo reacciones. Así que, si alguien nos está viendo, si hay alguien, si hay vida al otro lado, manifestaros. Mandar algún corazoncito, algún dedito, algo. Que sepa que no me estoy desgañitando para nada. ¿Vale? Muchas gracias. Es que vienen a pasito de tortuga por ahí. Vienen a pasito de tortuga. Fotógrafo del Efogueres para conseguir las mejores instantáneas. Ya me han informado de que sí, que nos están viendo, me alegro, porque estaba a punto de escribir ya a Facebook y decirle: oye, ¿qué está pasando? Que me quedo sin garganta y la necesito el lunes para volver al cole. Según tengo en mi hojita, según tengo en mi chuleta, foguera Bola de Oro,
No es bola de oro, es... ¿Es? Ah, vale, la... nos faltaba la barraca, vale, vale. Vale. No la teníamos en el guión metida, ¿eh? No, no, la habían pasado. Nos habían puesto Fogueres, bola de oro. ¿Quién faltaba? Por favor, ¿eh? Son las cosas de los guiones. Esto es la improvisación de la fiesta. Y aquí se ve llegar un fondo marino que tampoco coincide. Vale, 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 vale. Eso quiere decir, ya sé lo que ha pasado. Parece ser que hay dos, o que no han llegado a tiempo, o que se han retirado, y entonces directamente pasábamos a la barraca. Es para lo que es podrá, que son estas dos chicas tan majas que nos estaban explicando que eran ellas. La barraca es para lo que es podrá, que es la que están aquí, porque Bola de Oro y Boulevard del Pla parece que no han aparecido, no han cedido, no han venido, o vendrán detrás, no lo sabemos. Pero ahora que ya tenemos el entuerto aclarado, vamos otra vez a ponernos delante. Ya que las hemos pasado así, de forma fugaz, y les vamos a regalar otra toma a la barraca, es para lo que os podrá. Aquí los tenemos. Al sonido de pereza. Se hará lo que se pueda, para los que no entienden el valenciano, ¿eh? Se hará lo que se pueda. ¡Hombre! Este Día de los Muertos en México. De esta barraca, la segunda barraca que viene a esta cabalgata de Ninot. Voy a intentar que se me oiga por encima de pereza. Lo intentamos. Y justo detrás de la barraca es para lo que es podrá. Llega otra de las fogueres y me llega la vista, me alcanza la vista. Sí, sí, son ellos. Sí, porque además me cuadra con el lema. Otra de las aspirantes claves en esta cabalgata del Ninot. Otra de las que nunca deja indiferente con sus propuestas. La foguera de Gran Vía Garbinet. Que ya podéis ver desde aquí. Bueno, vosotros lo veis más lejito de lo que lo veo yo. Pero... sí que ya augura algo grande, algo que vais a disfrutar. Acercando ya hasta nosotros. Y que vienen con este reino marino. Pero...
el reino marino de la foguera Gran Vía Garbinet, que como os digo siempre es una de las fijas en este concurso desde hace muchísimos años, con propuestas que siempre dan mucho que hablar. Así que vamos a disfrutar de estas medusas que ya empiezan a invadir la zona del mercado central. Estas medusas de Gran Vía Garbinet, este fondo marino, ¿ves? Meteros aquí abajo, es estar buceando. Uy, yo conozco a este bichito. Yo conozco a este bichito. Como veis, siempre un trabajazo tanto de vestuario como de maquillaje y de puesta en escena en esta cabalgata que tanto les gusta y que tan bien se les da a los fogueres de Garbinet. Otro grupo de vestuario, el de la foguera Gran Vía Garbinet, nuevo grupo de vestuario. Como podéis comprobar, también espectaculares en diseño y en tamaño. Poco versátiles para un sábado ramblero, pero muy, muy adecuados para esta espectacular cabalgata del Ninot de fogueres. Continúan avanzando los fogueres de Gran Vía Garbinet y a su presi la han convertido directamente en Úrsula. Directamente la han transformado ya en Úrsula. Y no se acaba esto, continúan estos personajes del fondo marino. Estos personajes del fondo marino. Que continúan avanzando. Directos a inundar esa rambla de Méndez Núñez, que seguro, bueno, nosotros no hemos estado ahí, pero sin lugar a dudas tiene que estar ya llena de ambiente de fogueres. Continúa la propuesta. Continúa la foguera de Gran Vía Garbinet. Continúa ese reino marino. No faltan detalles, no falta la espectacularidad nunca en esta foguera. Y así se cierra la participación de Gran Vía Garbinet. Y ahora, a ver, aquí tengo unos pintores que tampoco me cuadran nada con lo que yo tengo ahora mismo en el guión. Y que vamos a preguntar, ¿de qué foguera sois? ¿De qué foguera sois? De la bola de oro. Ah, son bola de oro, ¿ves? Yo lo tenía en la lista antes. Aquí no pintamos nada. Está aquí la foguera de bola de oro. Esto ya me cuadra más. ¿Estás en directo? Claro.
Eso ya me cuadra más. Eran los que tenían que haber salido antes de disparar lo que escuadra, que nos tenían descolocados. Pues no, aquí están los de bola de oro. Ya ha llegado bola de oro. Que nosotros en el listado los teníamos delante de Gran Vía Garbinet, pero aquí ya sí que nos cuadran más. Mira, 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 mira. Mira qué entretenido está él. Él está ya a sus cosas. Él está a sus cosas. Mateo está a sus cosas. Uy, a Mateo no le gusta nada. No le gusta nada la idea, ¿eh? Toma ya, ha dicho, yo aquí me quedo. Ha dicho, pues si vamos despacito, yo ya me siento un rato, ¿eh? Continúa la foguera de bola de oro. Que dicen que aquí no pintan nada, según ellos, eso dicen ellos. Pero yo diría que sí, ¿eh? Yo diría que sí que pintan, y pintan bastante. Pintan bastante los fogueres de bola de oro. Tras la foguera de bola de oro, seguimos moviéndonos por la zona del Pla Carolinas y llegan los componentes de la foguera Boulevard del Pla Garbinet. Foguera Boulevard del Pla Garbinet, que viene con temática de circo. Su lema es Mira Adentro y es un mundo escondido bajo la falda de nuestras bellezas, que son la carpa de un gran circo. Vienen todos escondidos debajo de las faldas de la belleza. ¡Ojo, eh! O sea que la belleza está por aquí arriba. Aquí está ese circo de la foguera Boulevard del Pla Garbinet. Mira las taquilleras de Boulevard del Pla Garbinet. Han metido muchas entradas. Muchísimas. Están a tope. Están a tope en Boulevard del Pla Garbinet. Voy a retirarme de los altavoces. Estamos además también, como podéis comprobar, en el paso de peatones de Alfonso el Sabio y aprovechamos pues para cruzar, claro. Foguera Boulevard del Pla Garbinet con su temática circense. A ver, que nos va a hacer un truco de magia. Ojo, ¿eh? Ojo que nos va a hacer un truco de magia. ¡Toma ya! ¡Ey, este es para vosotros, eh! ¡Muchas gracias, campeón! ¿Habéis visto qué arte? ¡Qué arte y qué salero! Ojo a las faquires que vienen pisando cristales también por aquí. Mira qué aguante tienen. No se han clavado ni uno, ¿eh? Ni uno se han clavado. Hala, ya se te cogen sus cristales y se van para abajo, ¿eh? ¿Has visto? Qué rápido lo han recogido, ni aspiradora ni nada. ¡Hala, pum! Y hasta aquí la participación de la foguera Boulevard del Pla Garbinet, ese mundo del circo. Y tras ellos, tras ellos sí, ya retomamos el guión que tengo yo aquí, va a venir la foguera de Parque de las Avenidas. Foguera de Parque de las Avenidas con el Jardín del Edén. Jardín del Edén, o sea, el paraíso. Aquí tenemos a los componentes de la foguera Parque de las Avenidas con su Jardín del Edén. Ese paraíso de colores, ese
ese paraíso de colores que nos trae la foguera de Parque de las Avenidas. Mira, mira, mira qué jardín del Edén, mira qué jardín del Edén traen los fogueres de Parque de las Avenidas. Mira qué marcha llevan los de Parque de las Avenidas, que encima les ponen temas eurovisivos, pues claro, ya se vienen arriba del todo. Míralo, míralo. ¡Mamá! ¡Te llaman! Se la saben, ¿eh? Se la saben. Aquí en Marcos y compañía se la saben. Toma ya, mírala, mírala. De hecho, le falta Alfonso el Sabio, oye. Le falta Alfonso el Sabio. Toma ya. Vamos para allá. Y aquí vienen ya los que mandan en el jardín del Edén. Aquí están. Estos son los que deciden si entras o no. Ahí estamos, Ángel. Ángel Incombustible, Ángel Cerveto. Y tras este jardín del Edén, de la foguera Parque de las Avenidas, llega otra barraca, vestido de animadores. Bueno, de animadores, yo diría de animadoras ya en general. Son todo animadoras. Ah, no. No, no, no. Veo a ellas jugadoras, ellos animadoras. Bueno, hay un lío aquí. Un lío importante, ¿eh? Pero bueno, ya cada uno, vosotros veis las imágenes y decidís. La barraca Topper, la festa. La barraca Topper, la festa, que han soltado los vestuarios ahí. Y cada uno se ha puesto lo que ha pillado. Lo han tirado ahí y cada uno ha cogido una cosa. Ella, mira, mira, mírala. Y esta es la capitana del equipo. Esta es la capitana, la del 26. La del 26 es la que manda. Barraca del distrito de Sagrada Familia. Lo cual indica que detrás de ellos va a venir la foguera de Sagrada Familia, que ya por los volúmenes que veo asomar por aquí detrás de la barraca, confirmo que son ellos. Y confirmo que os tenéis que volver a enganchar a nuestra retransmisión para disfrutar de otros de los favoritos. Vienen otros de los indiscutibles en esta cabalgata, que son los componentes de Sagrada Familia. Estos animadores de la barraca Topper, la festa, que se han hecho ya fuertes aquí en la zona de Iberostar Lucentum, se han hecho fuertes, se han afincado aquí en el paso de peatones y no los mueve nadie. No los mueve nadie el paso de peatones. Ahora ya han decidido, el árbitro ha pegado dos pitidos aquí y han dicho, ala, expulsado, vámonos. Directamente, todos para adelante, mira, aquí han caído todos aquí ya. Os tienen a todos enganchados. Qué altos están los jugadores de Topper la Festa, qué altos están. Y la madre qué orgullosa va de lo altos que están. Mírala, mírala, mira Penélope cómo se mueve. Os estaba comentando que si es que seguís ahí, porque ya os digo, me sale que estoy en directo, pero no llega ningún comentario, no me aparecen los comentarios a mí. Así que bueno, chicos, vamos a ir tirando millas. Y si no estamos en directo, no pasa nada, ya lo veremos después. Una más para el saco. Conectaros. Y muy atentos, porque igual que os he dicho antes, con la participación de San Blai la Torreta y de Gran Vía Garbinet, viene otra de las serias aspirantes al triunfo en esta cabalgata,
Foguera, que se llevó el tercer premio en la última edición de este concurso, en el 2019, la Foguera de Sagrada Familia, que ya se ve aparecer por aquí, por la avenida de Alfonso el Sabio, y que ya os digo que tiene pinta de que un año más vuelve a las andadas y viene a por todas. El lema de la propuesta se llama Bangladesh, Stop Extinción. Y la temática va alrededor de preservar e intentar evitar esa extinción de los tigres de Bengala en Bangladesh. Un homenaje alegórico a ese ser vivo, bueno, como a tantos otros, que hay que cuidar, pero que sin duda, conociendo la originalidad y la calidad artística de los componentes de Sagrada Familia, pues han elegido concretamente esta especie porque seguro que les habrá dado juego para poder realizar una llamativa propuesta que ofrecernos en este desfile. Aquí llega la Foguera de Sagrada Familia. Con esta propuesta de Bangladesh y ese grito a Stop Extinción. Me informan por otra vía. Bueno, luego lo comento, vamos a disfrutar de esta propuesta de Sagrada, de esta espectacular propuesta de Sagrada, encabezada por este ninot. Y que abre este tigre de Bengala. El tigre es el del centro, ¿eh? El de la derecha del presidente. El tigre va en el centro. Los demás son los escoltas, simplemente, ¿eh? Y aquí empieza el desfile, la cabalgata de Sagrada Familia. Esos tigres de Bangladesh, esos tigres de Bengala. Mira, mira, mira qué tigre viene por aquí. Ojo, ojo a la manada, a la manada de la camadita de tigres que tenemos aquí, de tigresas. Y como siempre, trabajados disfraces, trabajado vestuario. Una propuesta, un año más, que viene a por todas, que viene a colarse en ese podium de la cabalgata. Con mucho trabajo, muchas horas de trabajo. Que todo hay que decir, los delegados artísticos de este año, con ese cambio de fechas del concurso artístico, han ido un poquito más apretados, un poquito más apretados de tiempo. Porque el concurso artístico terminó casi encima de la cabalgata del Linón. Mirad, mirad las tigresas de Sagrada Familia cómo van, las tigresas. Anda que les falta ya cuerda, vamos. Y aquí están los tigres mayores ya. Estos son los tigres, estos son los que menos en peligro de extinción están. Mira, mira, mira. Vamos a ver con esos tigres. ¡Hola, hola! Mira, 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 aquí está la cabecita pensante. Nunca mejor dicho. Y aquí vienen los tigres. Estos son los que bailan. Estos son los tigres domesticados. La gente de Sagrada, las sueltas en la calle, ellos se ponen a bailar ya por naturaleza. Ellos ya bailan solos. Tú les pones algo de música y ellos ya se montan un acoreo. No pasa nada, ¿eh? Míralo, míralo, míralo.
Han nacido con ello, oye. Y ya está, ¿ves? Para arriba, para abajo. Mírala. Esta lo mismo te hace de China que de tigresa. Ya vamos. Y arrancan los aplausos de la avenida de Alfonso el Sabio. Esta alegoría contra la extinción de esta especie, el tigre de Bengala, de Bangladesh, la India. Nuevo grupo de vestuario de la Foguera Sagrada Familia. Y más, que vienen más detrás. Aún vienen más. Esto ya es el tigre blanco, que esto ya es una especie ya más especial aún. Es el tigre blanco. Estáis viendo ahora mismo. No tienen cara de tigresas, ¿eh? Tienen cara de tigrecitas. De tigrecitas. Ojo a la mirada, que nos han echado, ¿eh? Nos han intimidado las tigresitas. Y tras ellas, lo que ya sí que parece que es el final de esta participación de Sagrada Familia. Que viene aquí a Susana marcando el paso. Y ahora sí que viene ya el cierre de estos tigres de Bengala de Bangladesh, estos tigres de Bengala de Sagrada Familia. Y aquí, claro, cuando ya este dice se acabó, mira, este sí que es el tigre mayor. Este es el tigre mayor y este es el mayor del tigre mayor. Mira, el otro, cerrando, este es el que cierra el kiosco ya. Y Mila la que acompaña, mírala. ¡Ale! Me estaban comentando por aquí por el WhatsApp que Facebook dice que yo no os dejo comentar, que el administrador no permite poner comentarios. Bueno, chicos, no sé lo que está pasando, pero bueno, yo me alegro de saber que estáis ahí detrás, aunque a mí me parezca que no hay absolutamente nadie, porque a mí sí que me sale que estáis. Pero bueno, oye, que no pasa nada, que sonreímos a la vida y que seguimos para adelante. Y que bueno, que comentéis con vosotros mismos ante el espejo lo que os ha parecido Sagrada Familia. Que no pasa nada, que ya que Facebook no nos deja que nos dejéis comentarios, no pasa nada, seguimos petados. Y no pasa nada, vetados y felices. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Siempre vetados, pero siempre felices. Continuamos detrás de la foguera de Sagrada Familia. La que debería ser, sí, es la barraca de Alacant Jode con el tema magia. Y que viene, pues eso, precisamente con conejitos saliendo de su chistera. La barraca de Alacant Jode con estos conejitos saliendo de la chistera. Estas ganas de magia que tienen también los barraqués. Una presencia también muy numerosa. Toma ya, confetis para todos los que están viendo nuestra retransmisión, ¿eh? Confetis para todos. Mira, este viene también con ganas. Se veía venir. Ahora ya estamos aclimatados al desfile para recibir a la foguera Doctor Vergés Carolinas, que también viene con temática de magia. Magia potagia. Magia potagia como la que ha hecho Facebook con nosotros esta tarde, vamos. Básicamente, pues eso. Hacer magia y dejaros mudos a vosotros. Foguera Doctor Vergés Carolinas con magia potagia. Y precedidos por estos mini fogueres. Esos fogueres a los que tanto hay que cuidar. A los que se los vamos a dejar todos en las manos. Ya veremos lo que les dejamos, pero algo les dejaremos. Comisionados componentes de la foguera Doctor Vergés Carolinas, que vienen dispuestos a hacer magia en este desfile. Preparaditos para hacer magia. Y esta es la que más magia hace de todas. Esta hace magia todos los años. Truco tras truco para conseguir llegar. Foguera de Doctor Vergés Carolinas, que si no me equivoco es la que completa
es la que completa, la que termina este sector de Carolinas y el Pla. Y ahora va a empezar ya la zona del sector centro. Que se va a abrir con la foguera de Alfonso el Sabio, los que están en casa. Estos son los que están en casa. Yo mientras voy revisando con el otro dispositivo para ver si puedo arreglar. A ver si me deja hacer algo para poder permitiros el escribir, pero pues no sé. No sé. Me sale como que está activado, pero bueno, chicos. Pues no pasa nada. A ver. Tampoco es aquí. Bueno. La foguera de Alfonso el Sabio es la que llega ya avanzando por la vía principal de su distrito con esta temática Madre Tierra. Esta alegoría de la Madre Tierra, de la naturaleza, que traen los componentes de la foguera Alfonso el Sabio. Y ojo, aquí está mi dentista, ¿eh? Ante todo, para todos vosotros, en directo, mi dentista. La mejor sonrisa de todo Alfonso el Sabio de los fogueres. Y no penséis que en Alfonso el Sabio todo es representación femenina, no. Tienen buena representación femenina, pero por ahí detrás también viene la representación masculina. Nos mandan los besitos, porque claro, esto era lo más tierno que vais a ver. A partir de ahora ya, lo que vais a ver, pues imaginaos lo que es. Mirad lo que viene por aquí. ¿Veis? Ya está todo dicho. No hacen falta más preguntas. La parte masculina de la foguera. Ellos lo saben y por eso pues han puesto un poquito más para atrás, para pasar un poquito más desapercibidos. Tras ellos la foguera de Gabriel Miró, la foguera de plaza de Gabriel Miró con Benditos Años 20. Y avanzan vestidos de temática de la década de los años 20, el cabaret. Esas cabareteras de Gabriel Miró. Su presi, la presi del cabaret. ¿Cómo va todo? Muy bien todo. Ya, aquí estoy. Anda, que se puede estar mejor acompañado. ¿Qué ganas había de fogueres, Pepa? Sí. ¿A que sí? Sí. Estábamos deseándolo. La verdad que sí. ¿Todo listo, Gabriel Miró? Todo. Y si no está, aún queda una semana, ¿eh? Exacto. Anda por ello. Venga. La foguera de Gabriel Miró, que ya se va por allí, y aquí vienen unos, a ver que vienen por aquí, unos vestidos sí, yo creo que sí que son ellos, la foguera de Hernán Cortés, imagino que son ellos, vamos con ellos, sí que son ellos, son la foguera de Hernán Cortés, que vienen directo, mira qué plantel para irse a La Habana con ellos, mira qué plantel para irse directo a La Habana, mira qué cubanitos y qué cubanitas.
de la foguera de Hernán Cortés. Mira, 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 por favor. Mira qué maravilla. Esto lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer bien. Esto lo vamos a hacer así. Mira, mira lo que hay aquí directamente desde La Habana. Vamos, por favor. Vamos, por favor, por favor. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Mira, se nos ha adelantado Sofía Escoda y todo. Ha aprovechado que estaba en plan selfie y ha dicho, pues ahora paso por detrás. Pues no, vas a salir, Sofía Escoda. Vas a salir. Mira, con tu hermana también, Alba Escoda. Todos aquí. La foguera de Hernán Cortés, que avanza por la avenida de Alfonso el Sabio. Y ojo, historia de la fiesta. Mira, 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 mira. Esta imagen ya podéis hacer capturas de pantalla ahora mismo. Podéis grabarla en vuestras memorias. Directamente desde La Habana. Mira qué morenito viene. Mira qué, a que sí, a que sí. Mira, mira, qué maravilla desde Cuba con Amol. A don Beso, una cubana. Una cubana pregonera. Claro, para los que viste, esa era la pregonera, era Chiqui. Era una de las pregoneras del otro día. Una de las cubanitas de Hernán Cortés. Y tras la foguera de Hernán Cortés, llega la foguera de Seneca Autobusos. Vamos a ver si Seneca Autobusos. Me voy a retirar un poco de los altavoces. Mira, 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 mira. Mira quién está aquí. Claro, ¿qué me está diciendo? Sácala un poquito, sácala. Claro que sí, hombre. Que el público también es protagonista de esta retransmisión. Esta retransmisión en la que ya llega la foguera de Seneca Autobusos. Con sus mariposas y los cazamariposas que van delante, que son los que lo tienen que... Mira qué cara de bueno tiene Marcos. Mira qué cara de no romper un plato, de portarse bien en el cole y todo, ¿eh? Y estas mariposas de Seneca Autobusos. Y los que tienen que darles caza, que también vienen en marcha, ¿eh? También vienen con marcha. Componentes de la foguera Seneca Autobusos. Dándolo todo con sus alitas de mariposa. Mira que dos piezas. Mira que dos piezas hay aquí para cazar mariposas. Mira que dos piezas. Anda que le falta voz a ella, ¿eh? Vamos. Continúa la participación de la foguera Seneca Autobusos. Aquí están las mentes pensantes. Aquí en las que le anda la aguja y al hilo y a las pistolas de silicona, están todas aquí juntas reunidas. Y tras la foguera de Seneca Autobusos, la barraca Les Clafit, que viene de veraneo directamente. Vienen ya preparados para la playa, preparados para el clima mediterráneo, para los días de calor. Y ya tenemos aquí al protagonista de la barraca Les Clafit. Ya lo habéis visto desde lejos. Le va a faltar cámara, oiga, ¿eh? Le va a faltar cámara. Se intuye, se presiente. Aquí vienen, aquí vienen, aquí vienen. Directo a Tabarca. Míralo, míralo. Unos 50 viajes. 50 viajes lleva ya. Y pasa por Torrellano. ¿Te lleva a Torrellano también? Sí, sí. Ah, bueno, mira bien eso. A la torre que te da. La barraca Les Clafit, que viene de veraneo. Que te quedas el último. Que vienen ya listos para bajarse directamente al postiguer. Y tras los que va a venir su foguera, la foguera de su distrito, la foguera de Diputación Renfe. Que vienen también con tema natural, el legado de la naturaleza. Vienen también con alegoría natural, con el color verde de protagonista y muchas, muchas, muchas florecitas. Con esta representación de la céntrica comisión de Diputación Renfe, que también están como en casa, vamos, ha quitado el pijama y ha salido a desfilar, estaban al ladito.
Nada nos impide participar en la cabalgata. No, no, no hay quien nos pare, ¿eh? Que hay que salir con muletas, con muletas. Claro que sí, ese es el espíritu. Estos fogueos 2022 no los puede parar nadie. Ahí están. Mira, ves el alma. Aquí está el alma ya de la foguera que viene cerrando. Esta nos ha escapado. María nos ha escapado. Y aquí vienen ya los piezas mayores de Diputación Renfe que vienen ya cerrando el cortejo. Míralo, míralo, míralo. Mira cuántas patas con banco. Y aquí está la pata mayor del banco, que es este de aquí, ¿eh? Este de allá que corta el bacalao aquí. Foguera por el escudo que veo, Parque Plaza Galicia, correcto. La foguera Parque Plaza Galicia, que viene con temática del teatro. Arlequines y Pierrots, temática teatral. En la foguera de Parque Plaza Galicia. Oscar Splat.
y ellos se apañan, ¿eh? Te dan una telita y ellos se apañan. Ellos llevan la tela para arriba, la tela para abajo, confeti para un lado, confeti para el otro. Y así pueden estar. Si no se acaba en el ayuntamiento, ellos siguen hasta la albufera, la condomina, el cabo, moviendo la tela, ¿eh? No tienen ningún tipo de problema. Los de Ojar Esperá, ¿eh? Les han dicho, una tela azul para arriba. Ellos van con la tela azul. Para arriba y para abajo. A ver aquí. A ver. Mira, Paula. Paula. ¿Qué disfraz nos ha gustado más? Díselo. Que nos pilla el toro, ¿eh? ¿Con quién nos quedamos? ¿Con los tigres? ¿Con los pájaros de colores? Estos que han salido al principio. Que iban bailando. ¿Los tigres han gustado? Le he dado una pequeña ayuda, pero ella lo sabía, lo tenía claro también, lo de los tigres. Ahí tenemos el criterio de Paula, ¿eh? Detrás de ellos la barraca, la mayor de totes. Barraca que está con su décimo aniversario. Barraca de categoría especial. Que celebra su décimo aniversario. Y que, pues, como podéis comprobar, cuenta con grandes barraquers entre sus filas. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, lo que se ha convertido esto. Madre mía, lo que se ha convertido esto ya. Esto ya no tiene. ¿Tú sabes lo que has hecho? ¿Tú sabes lo que viene aquí detrás? Una maravilla. ¿Qué? ¿Qué ganas hay de barraca? Muchas. Vamos a disfrutar porque estamos de aniversario. Es el mejor año de nuestra vida, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, lo vamos a dar todo. Lo vamos a dar todo. A quemar Alicante literalmente. Me tengo que venir. Es el mejor campesinete de todos. Me tengo que venir aquí porque te echaba tanto de menos. Te echaba tanto de menos y tenía tantas ganas de verte. Yo también, Edith. ¿Cómo estás? Muy bien. Deseándolo. Deseando que después de 3 años que empiece ya la pesta. Claro que se me dice romántico esto que lo has hecho. Yeah. Me salgo. Madre mía, espérate, que me han liado aquí los de la millor de totes. Espérate, que me han liado de la millor de totes por todos lados. Mira. Madre mía, aquí ya viene cualquiera, ¿eh? Mira a quién me encuentro aquí a esta altura de la película. Mira. Madre mía. ¿Qué hablabais de la historia del Esfogueres? Pues mira, aquí. Más historia del Esfogueres. Historia. ¡Madre mía, todo lo que ha venido con la millora de totes! ¡Madre de Deu! ¡Qué intensidad! Pero qué bonito es, qué divertido y qué alegría verlos a todos. Tras ellos, Hoguera Calvo Sotelo con los cantos de sirena. ¡Uno! Aquí viene Calvo Sotelo ya dándolo todo, absolutamente todo. Esta imagen no la vais a poder borrar de vuestras pantallas. Quedaos con la foto de Instagram y olvidad lo que acabáis de ver. Las criaturas marinas de Calvo Sotelo. Que nos va manteniendo la voz un poquito, nos mantiene la voz y llega el turno de la Foguera Avenida de Lorin Estación con el futuro que queremos. Temática ecológica, por lo que se puede intuir de ese título y de esos símbolos. Hoguera que viene con propuesta ecológica y con mucho personaje en sus filas, pero bueno, pero oye, hay que dar cabida a todo el mundo en la fiesta. A todo el mundo. Hay que darle cabida a todo el mundo. Sí. Oye, valgan o no valga, ¿qué hago? Sí. ¡Qué grande, Juan Peportes! ¡Qué grande, Juan! Te veo en todos los lados, hija, te veo en todos los lados. Hoguera que viene con temática ecológica. Mira, seguidora absoluta, fundadora de Infogueres esto. Fundadora. Y aquí vienen los que supongo que habrán pensado alguna de estas cosas que estamos viendo ahora mismo.
los que le han dado la silicona y todo eso. Y aquí viene ya todo el plantel de la repoblación. Estas son las que están repoblando el mundo. Joder, la vinguda de Loring Estación. Que tienen, pues bueno, como habéis visto, muchísimas, muchísimas cosas que celebrar. Estas fogueres 2022 son las fogueres de mucho bebé, de mucho nuevo foguerer y nueva foguerera en Avenida de Loring. Y sin duda va a ser muy especial todo lo que van a vivir sus componentes. Tras la foguera de Avenida de Loring, nos vamos ya otra vez para arriba. Dejamos el centro y nos vamos con los fogueres de Alto Zano. Que vienen con relojitos al ritmo de tic-tac, tic-tac. Camino de los fogueres. Tic-tac, tic-tac. Lo he dicho lo primero. Lo he dicho Alto Zano, que viene tic-tac, tic-tac. Y míralo, míralo qué contento. Viene él a la foguera. La foguera de Alto Zano, que va contando la cuenta atrás para esas fogueres que tantas ganas tienen de vivir. Y tras ellos, los barraquers del Vintencopes. Barraquers del Vintencopes con temática circense. Nueva temática circense y nueva barraca que participa en esta cabalgata. De nuevo, mucha presencia de barraquers. En este caso, los del Vintencopes, que también están como en casa, vamos. Están pasando por el felpudo de casa. ¿Qué tal va todo, Juanfran? ¡A por ello! Y ahora sí que viene, fijaos, fijaos, ahora viene el parón de los guapos, ¿eh? Viene parón de los guapos. Qué pena que Facebook haga estas cosas de que, de repente, de la noche a la mañana, no nos deje ya hablar, porque tú sabes la de conversaciones que tendríamos ahora mismo nosotros aquí, mientras esperamos que vengan aquellos de allá. Aquellos que están en Sebastopol ahora mismo. Pero es que no me deja. Estoy aquí tanteando el terreno a ver si me deja quitar, poner, quitar. Comentarios desactivados. Comentarios activados. No me deja hablar con vosotros. Lo estoy intentando, pero no me deja. Me sale que estoy en directo correctamente, pero no me deja hablar con vosotros. Y no me quiero acercar mucho porque están los altavoces ahí a tope. Y entonces ya sí que va a ser el desastre absoluto. Pero bueno, ¿qué os ha parecido las propuestas que han salido hasta ahora? Voy trasteando aquí la pantallita, a ver si me deja hacer algo, pero no me deja hacer nada. ¿Qué os han parecido las propuestas? ¿Coincide con lo que se esperaba de la cabalgata? Tengo otra posibilidad. Podemos también cortar retransmisión y volver a empezar, a ver si la nueva nos deja. No sé, hacemos así. Aprovechando que hay un parón. Aprovechando que hay un parón y que vamos por el 30 y algo, podemos cortar retransmisión y volver a conectarnos ahora, que vendrá por ahí la foguera de Mercado Central. Mira, además está por aquí, foguera de Mercado Central. ¿Lo hacemos así? Cortamos. Y hacemos dos videos. Pues vamos a hacerlo, ¿no? Venga, va, os espero la nueva retransmisión, a ver si esa nos deja hablar un poquito y si no, pues ya nos quedamos con la segunda, ¿vale? Venga, vamos para allá. Volved ahora, estad atentos que volvemos.